Al menos 20 soldados murieron en Sudán en un enfrentamiento con combatientes rebeldes. Un portavoz del ejército dijo que los soldados perdieron la vida cuando los rebeldes atacaron una aldea. Ese estado, productor de petróleo, está situado en la parte norte de Sudán del Sur, que se convertirá en un país independiente en julio próximo tras un reciente referéndum. Finalizamos en Taipei, donde un taiwanés ha lanzado un programa informático que ayuda a detectar las infidelidades matrimoniales, revisando las llamadas y mensajes telefónicos y electrónicos de la pareja sospechosa. Aseguró que su programa Casar Queridas puede detectar las relaciones fuera del matrimonio con solo teclear el número de teléfono y las cuentas de correo electrónico. El programa ofrece los datos de las llamadas realizadas por la pareja y detecta el uso de expresiones como te quiero, no puedo hablar ahora, vas a recogerme y otras frases similares. Bueno, esta noticia como que va a dar mucho problema, ¿eh? No, va a crear un revuelo muy serio. Vamos a traer ese sistema para acá. Así es. Hombres incómodos y mujeres interesadas, me parece. Gracias, Yanoy. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que la pases muy bien. Bien, vamos a pasar a otra información. Tenemos a los vendedores.